Estuvieron presentes en una ceremonia que culminó, como siempre, con el ascenso del Hacha de Holguín hasta el Cerro del Vallado, conocido popularmente como Loma de la Cruz, desde donde hoy le llevamos a ustedes esta transmisión conjunta. Ando preocupado por mis amigos, es que cada vez que estamos reunidos hacemos catarsis por diversión. Aunque la mesa esté llena de saladito, en vez de alegrarnos con los traguitos, acabamos en la misma conversación. El espacio de Extrabando la Trova es una de las paradas obligatorias durante las jornadas de romerías de mayo. Por eso, por vez primera, el Rincón de Romerías acoge al anfitrión Eduardo Sosa para ir a las esencias de la nueva trova cubana, dialogando sobre el cantautor Pablo Milanés y el aniversario 35 del Instituto de la Música Cubana. En esta ocasión, el invitado fue Norberto Leiva y en los próximos días estará presente Trolli Berrío, Nelson Valdés y otros invitados. Y el Fernández nos apoya con todos los santos, tú ves. Y yo en el medio pidiendo calma o echando. El Congreso de Pensamiento Memoria Nuestra, columna vertebral de las romerías de mayo, contó con un panel inaugural dedicado a los 65 años de Casa de las Américas y del ICAI, las dos instituciones a las cuales está dedicada este Festival Mundial de Juventudes Artísticas. Por cierto, viendo una vez algo que decía Idea quedó fascinada con Martínez Estrada, y Martínez Estrada con ella. Por cierto, dice, me acuerdo siempre algo que decía Retamar, a Idea era como una especie de espejo en que le devolvía a cada cual su propia dimensión. Dice, cuando los mediocres hablan de ella con desdén, porque no tiene estudios, dice, está reflejando en la mediocridad del que lo dice. Sin embargo, Idea nombraba a gente como esta, como Ezequiel Martínez Estrada, como Mario Benedetti, como Julio Cortázar. A sus 30 años, las romerías de mayo siguen siendo la fiesta del arte joven cubano. Yo soy Evelyn Cordillón Díaz. Síganos en nuestras plataformas y redes sociales. Nosotros seguiremos llevándoles esta transmisión conjunta entre Ideas Multimedios y la Agencia Cubana de Noticias, un medio que próximamente arriba a sus 5 décadas de edad. Nos vemos.